Ahora daremos comienzo al módulo 2 correspondiente al orden Ortóptera. Los objetivos de este módulo serán reconocer las características propias del orden, a las familias de interés agrícola, a las especies de interés agrícola por medio de los daños y síntomas que ocasionan y los aspectos biológicos relevantes para su manejo. Sus representantes son conocidos con el nombre vulgar de túcuras, langostas, langostas chillonas, grillos, grillos topos, bichos palos, etc. Este orden se caracteriza por tener un primer y segundo par de patas caminadoras. El tercer par de patas es saltadora, a excepción del grillo topo, que posee su primer par de patas fosoras o cavadoras. También poseen dos pares de alas, de las cuales el primero corresponde al tipo tegmen y el segundo es membranoso. Su metamorfosis es incompleta del tipo paurometabolia. Poseen en todos sus estados de desarrollo aparato bucal masticador, deposición y pognato. El régimen alimentario predominante es el fitófago, con algunos representantes omnívoros. En esta filmina podemos hacer un pequeño repaso sobre cómo es la constitución y cómo funciona el aparato bucal masticador. Recordemos que en la metamorfosis incompleta, los organismos pasan por los estados de huevo, ninfa y adulto. Y en el tipo paurometabolia, los juveniles y los adultos comparten los mismos recursos y el mismo hábitat. Aquí podemos observar el ciclo de Tropidacris collaris, llamada tucura quebrachera vulgarmente. Luego del acoplamiento, la hembra coloca los huevos en una ooteca llamada cartucho o canuto vulgarmente. De ellas emergen ninfas que pasarán por varios estadios ninfales hasta alcanzar el estado de adulto. El orden Ortóptera puede ser dividido en dos subórdenes, Encífera y Caelífera, cada uno de ellos con características enumeradas en esta filmina. Dentro del suborden Encífera veremos tres familias, Tetigónide, Grillotálpide y Grillide, con sus respectivos representantes, las langostas chillonas, los grillos topos y los grillos comunes y subterráneos. Dentro del suborden Caelífera veremos dos familias, la familia Proscópide con el bicho palo como su mayor representante y la familia Acrídide de gran importancia económica representada por las langostas y las tucuras. El suborden Encífera se caracteriza por tener tímpanos en las tibias del primer par de patas. Además poseen antenas largas en algunos ejemplares y en otros estas son muy cortas y van acompañadas del primer par de patas de tipo fosoras o cavadoras. La familia Tetigónide está representada por las llamadas vulgarmente langostas chillonas, esperanzas, langostas verdes, etc. Estas se caracterizan por tener antenas filiformes muy largas y poseer un régimen alimentario en general omnívoro. La familia Grillotálpide tiene como su mayor representante a Scapteriscus borelli, llamado vulgarmente grillotopo. Este posee un régimen alimentario omnívoro, pero puede transformarse en un problema cuando se alimenta de raíces, tubérculos y otros órganos subterráneos de plantas, adquiriendo cierta importancia en cultivos de huerta, también en parques, canchas de fútbol y golf. La familia Grillide está representada en esta región por dos especies. Grillus argentinus, también llamado grillo común vulgarmente, es una especie doméstica. Generalmente se comporta como omnívora y es de hábito nocturno.
También tenemos a Neurogrillus muticus, conocido como grillo subterráneo, en el ámbito agropecuario, debido a que se alimenta de cereales de invierno y también en cultivos tardíos de maíz y girasol pueden ser encontrados. El suborden Caelifera se caracteriza por tener los tímpanos en las pleuras del primer segmento abdominal. Además, sus antenas son más cortas que el largo de su cuerpo. La familia Acrídide es la de mayor importancia agrícola dentro de este orden. Está constituida por langostas y tucuras. Esquistocerca cancelata, llamada vulgarmente langosta verdadera o langosta común, es la única langosta presente en Argentina, existiendo otras especies en el resto del mundo. En cambio, tenemos muchas especies de tucuras en nuestro territorio. Todos sus representantes colocan huevos en el suelo en paquetes llamados ootecas, vulgarmente conocidos como canutos o cartuchos. Estos poseen de 20 a 50 huevos que son colocados a diferente profundidad, dependiendo de la especie y el momento del año. Sus ninfas de estadio 1 y 2 reciben el nombre de mosquitas y no poseen alas y generalmente permanecen agrupadas. Cuando pasan al estadio ninfal 3, 4 y 5 reciben el nombre de saltonas y ahí comienzan a dispersarse y a alimentarse en forma solitaria. Los adultos poseen alas totalmente desarrolladas con algunas excepciones en algunas especies de tucuras. Recordemos que saltonas y adultos son los que provocan los mayores daños al ser mayor su ingesta. Las tucuras y langostas poseen diferencias morfológicas, etológicas y biológicas. La diferencia morfológica entre tucuras y langostas se basa en los lóbulos mesosternales. En las tucuras, estos son redondeados y anchos, mientras que en las langostas terminan en forma de punta y son más delgados. En cuanto a sus diferencias etológicas, podemos decir que las tucuras prefieren oviponer en suelos compactos o endurecidos o sin remoción en línea general. Tampoco forman verdaderas mangas. Las langostas, en cambio, oviponen en zonas áridas y prefieren suelos arenosos y más sueltos. Y además tienen la capacidad de formar mangas. Biológicamente podemos decir que las tucuras pasan el invierno en estado de huevo en diapausa embrional, mientras que las langostas lo hacen como imago en diapausa sexual. Aquí podemos apreciar las diferencias entre la langosta verdadera, llamada Esquistocerca cancelata, y la tucura quebrachera, llamada Tropidacris scolaris, dos de las especies en las que se realiza control legal en Argentina. Esquistocerca cancelata o langosta verdadera es la única especie de langosta presente en Argentina. Esta posee dos modos de vida, una solitaria y otra gregaria. Esto dio origen a la teoría de las fases propuesta por Uvarov, que está conformada por cuatro etapas: fase solitaria, interfase congregante, fase gregaria e interfase disgregante. La fase solitaria es aquella que realiza en la zona de cría permanente. Este incluye regiones de valle y piedemonte con vegetación xerófila. En Argentina abarca las provincias de La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Tucumán, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Córdoba. Aquí oviponen en sectores arenosos y secos del terreno y las ninfas al nacer consumen vegetación suculenta de los sectores más húmedos y sombreados de esta región. Aquí la especie vive y se conserva como es, aún en las peores condiciones. Para pasar de la fase solitaria a la gregaria, se debe producir una combinación de factores en el tiempo, en donde se relacionan temperatura, humedad y alimento, que le permite expresar al insecto su potencial biótico, incrementando su densidad poblacional, formando pequeños núcleos
que se irán agrupando paulatinamente. Cuando gran cantidad de núcleos convergen en un mismo lugar, se produce una eclosión masiva de ninfas y se comenzarán a formar las mangas. Estas invaden durante la primavera todas las zonas de cultivo. Para poder subsistir, las mangas deben moverse constantemente para buscar alimentos y dejar descendientes. Ya a finales del verano, el alimento cuando comienza a escasear, se inicia el vuelo de retorno a la zona de cría, a la que en realidad llegarán pocos individuos porque la gran mayoría van a morir en el camino. Ahí se produce la interfase disgregante. El manejo de langostas consiste en mantenerlas controladas en la zona de cría para evitar la formación de mangas. Para ello se realizan vigilancias aéreas y controles de los núcleos en formación. Del manejo de langostas se encarga SENASA, que tiene un programa nacional de acridios. Esta implementa estrategias de manejo preventivo que tienen como objeto lograr una detección eficiente que permita la identificación temprana de focos y el control de las langostas en sus estadios ninfales, especialmente mosquita y saltona, evitando su dispersión y la formación de mangas. Al detectar su presencia en la zona, se debe hacer la correspondiente denuncia. Las tucuras son un grupo conformado por numerosas especies. Son plagas tradicionales de pastura y últimamente han aumentado su incidencia en cultivos jóvenes de maíz, girasol, soja, entre otros, en siembra directa. Cabe aclarar que pueden defoliar en cualquier estado fenológico de las plantas, pero es en el estado de plántula cuando se observan los mayores daños. Biológicamente podemos diferenciar a las tucuras en dos grupos: aquellas especies de ciclo corto o intermedio con dos generaciones al año y especies de ciclo largo con una generación al año. El primer grupo transcurre la etapa desfavorable como huevo en diapausa embrional facultativa. Esto quiere decir que los huevos no necesitan acumular horas de frío para romper los inhibidores de crecimiento. El segundo grupo, en cambio, transcurre la etapa invernal como huevo en diapausa embrional obligada. Esto significa que sí necesitan acumular horas de frío para romper los inhibidores de crecimiento. Recién después comienzan a acumular calor necesario para que el embrión se desarrolle y se produzca la eclosión. En síntesis, en el primer grupo, al no necesitar acumular horas de frío para romper los inhibidores, apenas tienen un poco de calor o temperatura adecuada, inician su desarrollo, mientras que en el segundo grupo necesitan primero una cierta cantidad de frío para recién después poder acumular calor. Por eso el ciclo o la etapa invernal se hace más larga. Al momento de muestrear tucuras, debemos tener en cuenta no solo el número de individuos, tanto presente en el borde como en el resto del lote, sino también la especie presente y el estado de desarrollo en que se encuentra, el estado fenológico del cultivo, los precios del producto, costo y eficiencia del control. Cabe aclarar que son especies difíciles de muestrear por su gran movilidad y existen algunos umbrales de daño económico en cultivos como girasoles y sojas. Los controles químicos son recomendados sobre mosquitas y saltonas, o sea, cuando encontramos los focos. Además, también se sugiere realizar los controles sobre borduras banquinas y pasturas adyacentes a los lotes de producción. Debemos recordar que la no remoción del suelo, la presencia de malezas en las borduras de los lotes y la firmeza del suelo facilitan la oviposición y la supervivencia de los desoves de tucuras. Además, la siembra directa ha favorecido la presencia y el aumento de las poblaciones de estas especies. Son numerosas las especies
enemigos debemos naturales recordar de las tucuras, que existe dentro un control de ellos legal, encontrar especialmente para estos cerca predadores y patógenos, tanto de ninfas como de adultos. Por último, en esta filmina podemos observar a otros representantes de la familia Acrídide. El bicho palo, representante de la familia Proscópide de este orden, se parece mucho a los fásmidos del orden Phasmatodea. Ambos se caracterizan por vivir en ambientes más naturales. Nos encontramos en el próximo módulo.